like, and subscribe. Imposible. Media hora probando y no se pone en marcha. Déjame intentarlo, a lo mejor puedo. ¿Un cigarrillo? No, gracias. Oiga, ¿está usted seguro de ser un buen mecánico? Hagamos una apuesta. Si en 5 minutos puede arrancar, usted me da un beso. Y si no, paciencia, se lo doy yo a usted. Tiene 28 años, ¿verdad? ¡Eh! ¿Cómo lo ha adivinado? Porque el chico del bar tiene 14 y es medio memo. La verdad, señorita, es que estos motores son un lío tremendo. Bueno, no se preocupe. Dolores tiene la torta fácil. ¿A eso le llama torta? Eso es la retorta. Señor experto, mi amiga Dolores. ¿Dolores? No va a ser analgésico encima. ¿Qué pasa? ¿No he visto nunca de cerca una española? Están sucias. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué han hecho con mi coche? ¿Qué es esto? Pero si este es mi coche. ¿Cómo que suyo, señorita? ¡Es mío! Fíjese en la matrícula. Fíjese. ¡Ay, es verdad! Perdón, el mío es este. Es que son exactamente iguales. Iguales. Perdóneme, soy tan distraída. Con lo que he trabajado. Claro, ¿cómo iba a arrancar? Menos mal que no he encontrado al mecánico. Imagínese si nos llevamos un coche que no es bueno, nuestro. No, pero ¿en qué estabas pensando? Tampoco tiene tanta importancia. Y advierto que está loca de remate, pero más peligroso. No comprendo nada. Alguien está loco. O él, o yo, o el coche. Un momento. Usted es Novella Ferraris. Claro, la campeona de natación. Ahora la reconozco. Sí, señor. Claro, la he visto en televisión, en Nápoles, cuando vino el torneo de las 6 naciones. Bienvenidas a bordo del Gaviana. Gracias, muchas gracias. Regresábamos de una excursión por alta mar cuando la lancha de mi amiga se paró. Llevamos 8 horas a la deriva. Oh. Espero que no nos abandone en pleno Mediterráneo, comandante. Ni en pleno Atlántico las dejaría solas. Perdone que abusemos de su gentileza, pero si nos asigna un camarote, nos cambiaremos de ropa. Claro, todos los camarotes de mi navío están a su disposición. Lo malo es que debo estar en Albacete el sábado por la mañana porque empiezan los campeonatos europeos de natación. Participo en los 400 metros libres. Llegará, señorita, llegará. Yo se lo prometo. Este es mi amigo Otelo, hombre modelo, la señorita Dolores Ibarra. Mucho gusto. Si me permite, puedo enseñarle todo el barco. Gracias, pero lo he visto todo desde la lancha. Es muy bonito y funcional. También yo le he echado una ojeada a usted y me parece muy funcional. Pero desde la proa es otra cosa. Venga, por favor. ¿Quién nos iba a decir que nos encontraríamos en alta mar? Cosas. ¿Quiere que le arregle la lancha? No, no, gracias. Ya tuve ocasión de comprobar sus cualidades de mecánico. ¿Qué le pasa? ¿Suele marearse? No, un poquito, solo un poquito. Me hubiese gustado mucho que su amiga comiera con nosotros. Dolores cuida mucho su línea. Sigue la dieta macrobiótica. El sábado por la mañana empiezan las pruebas para mi especialidad. Así que... Llegará usted a tiempo, se lo prometo. Llegará, verá, y vencerá. De Pascualino se acordará... Y esa mano blanca, deseo besar. El champán, mi comandante. Ah, sí, el champán. Sírvalo, gracias. El champán. ¿Le gusta el champán? Le ha dado el tapón. Le dará suerte, comandante. ¿Sí? Pues buena falta, mejor dicho. Déjelo, retírese, marinero. Le serviré. Y ahora, el tradicional brindis de la antigua marina veneciana. ¿Y cómo es? Un sorbo de champán. Ojos cerrados. Y el beso de la eterna amistad. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué es esto? La sopita, que está la muy buena. Sopita, con tropezones y todo, ya verá. Muy bien, marinero, déjela. Ay, déjela. Vale. Disciplina, marinero, disciplina. Fideos, pero, paso. ¿Qué está haciendo, comandante? No lo entiendo. En el fondo, mi secreto para ganar es muy sencillo. Nadar más rápido y llegar antes. ¡Y astuto! ¿Dónde vas a dormir? Me da lo mismo, arriba o abajo. Me da igual. ¿Has visto qué fotografías de chicas tienen aquí?
Y todas monas, ¿eh? Fíjate en esta. Qué pose tan provocativa. Se han portado muy bien. Según tú, ¿cuál es el más simpático de todos? Ya, esta lancha está loca de remate, sin saber por qué de repente ha empezado a funcionar ella sola. Ha sido una suerte para los del Gaviano. Así hemos podido traerlos remolcados hasta el puerto. ¿Te gusta el barbero? ¡Más deprisa, Gianni, más deprisa! ¡No se puede correr más, novela! ¡Abrázate fuerte! ¿A qué velocidad vamos? No lo sé. El cuenta kilómetros marca 150. ¿Y vamos a mucho más? Cuando se llega a los cientos, el vacío del aire desnuda a la gente. Oye, ese comandante tuyo es un verdadero caso. Me ha telefoneado al hotel un montón de veces. Me ha mandado bombones y flores. Y me ha invitado a cenar mañana. Olvida, camarata. No es el hombre del que hablaba la cíngara. Yo soy el hombre de tu vida. No me abandones ya. Tu vida es mía. No causes mi dolor con tu partida. No debo querer irme a cantar con este sentimiento. Pero ya, ¿ni esto qué es? ¿El festival de la canción napolitana? No, mi vida. ¡Qué encuentro tan agradable! Buenos días, señorita Ferraris. ¿Puedo sentarme? No faltaba más. Gracias. El marinero Cuócolo me ha dicho la opinión que tiene usted de mí. ¿Ah, sí? Soy muy feliz. Usted es la mujer de mis sueños. Oh, pues despierte, no duerma tanto. Ya se lo he escrito a mi mamá. ¡Qué bella es! Ay, mamá, si la conocieras. Pero, ¿qué has hecho tú? Me has vuelto loco. Este es el perro de la voz de su amo. Y entre mis manos tus cabellos brillarán. ¿Es mi cabellera lo que de verdad está entre sus manos, comandante? ¿Cómo has hecho para liberarte de camarata, eh? Le mandé recado de que estaba en la cama con catarro. No me llamo catarro, pero... pero ya me gustaría, ya... ¿Por qué no procuras dominar un poco esos impulsos, cielo? ¿Antes alguna vez? No, aquí no había estado. Me gustaría beber contigo. ¿Puedo acompañarte? Bueno, sírvete una copa. Eres un cielo. ¿Sabes? Hoy me estrenas. Salud. Salud, amor y pesetas. ¿Qué prefieres, cielo? ¿El amor o las pesetas? El amor. Sí, yo también. Pero necesito el dinero.
pasa, Zagal? ¿Por fin te has decidido a visitarme? Voy a casa de Dreas. Claro, olvidaba que estás enamorado de su hija. Pero aún eres muy joven para casado. Y te queda mucho que aprender todavía. Si tú quieres, no ha de faltar quien te enseñe. Vamos, ¿no dices nada? Te invito, tengo en mi casa un buen vino. ¿Quieres probarlo? Lo siento, tengo que llevar este encargo a Dreas. Salve, Licenia. ¡Adiós! Ven cuando quieras, muchacho. Pero no tardes demasiado. El vino podría agriarse. Vamos, entra a tomar un trago. Te dará fuerzas para el camino. Es ya tarde. Están esperándome. No te apures. Será solo un momento. ¿Tienes frío? Sí. Bebe, muchacho, bebe. El vino tonifica el cuerpo y prepara el corazón para el amor. Porque tú estás enamorado, ¿verdad? No, no es necesario que contestes. Eso se nota. Dime, ¿ella te ama? Eso creo, pero ¿por qué me lo preguntas? Por nada, muchacho. Por nada. Yo solo quiero ayudarte. Tú no sabes nada del amor. Y sin embargo, es tan fácil. Pero hay que aprenderlo. No bebas más. El vino es el mejor aliado del amor. Pero también su peor enemigo. Ven. Ven conmigo. Yo te enseñaré todo lo que tú no sabes. No, Licenia. Yo amo a Chloe y he jurado que solo la amaría a ella. Vamos. No tengas miedo. No romperás tu juramento. Yo te enseñaré a hacer el amor. Porque amar, ya sabes. Pero Chloe te querrá más cuando repitas con ella lo que aprendas conmigo. ¿Ves? Mi primera lección en el baile fue buena. Ya sabes besar. Ahora debes aprender a acariciar mientras besas. A ti te debo mi felicidad. Tú me enseñaste el amor. Nunca te olvidaré. Ni yo a ti. ¿Sabe Chloe? No, no lo sabe. Espera. ¿Qué es esto? Vamos, bebé. Es solo vino. ¿Y un filtro de amor? Like and subscribe.